semana, familia. Muy, pero muy positivos, como siempre, alegres, felices, contentos de iniciar con la familia Tere Santiago. Compañeros. Así es, una semana más aquí alegres, más alegres y más positivos que nunca, con un poquito de frío. Amaneció lloviendo, amaneció lloviznando ¿poquito? Más o menos, pero pues no, esperamos que el resto del día se torne más caluroso. Y pues, ¿cómo empezarlo así, dándole ese calorcito aquí desde el magazine Boyacá Despierta? Sí, señores, pues bueno, iniciamos la semana, este mes de junio, con buenas noticias, y es que pues empezó a llover nuevamente en nuestros campos boyacenses. Por fin, como decía ayer el gobernador, llegó el agüita nuevamente para nuestros campos, pues ya se empezaban a ver un poco secos, las cosechas ya se veían afectadas. Bueno, esperemos que, a mí me parece, no sé, en mi punto de vista, me parece que es mejor que llueva en la noche. Bueno, también, pues en el día también es bueno, sí, que llueva de vez en cuando, ¿no? Sí, es necesario. Pero también es necesario que llueva, porque pues ya hacía mucho tiempo no estábamos viendo así como las lluvias constantes. Iniciamos un año que estaba muy, muy, muy seco. Vimos los niveles de los embalses. Hace unas semanas también se hablaban de esos mismos embalses que estaban ya por debajo del 30%. Y pues estas lluvias que están llegando pues nos sirven a todos nosotros para que esos embalses vuelvan a sus niveles normales, y así pues siga reactivándose ciertos sectores que se ven perjudicados por la falta de agua en nuestro país. Y es que, Javi, ya incluso muchos municipios estaban reportando que por esa falta de lluvia estaban sufriendo desabastecimientos de agua. Entonces, qué fortuna y qué alegría también que haya podido ser de esa manera y que se esté presentando esa lluvia en este momento. Exacto, y bueno, no solamente los municipios, el director de Corpo Boyacá ya había dicho que, bueno, si no llovía, había que tomar medidas para que no se nos desabasteciera nuestro departamento, y que, bueno, es importante que en estos momentos tengamos agüita para hacer un correcto lavado de manos, para nosotros estar desinfectando cada una de las superficies y estar haciendo el aseo, bueno, la limpieza como debe ser en cada una de las superficies o lugares donde nosotros nos encontremos. Pero también es muy importante decir que, bien, si está comenzando a llover, no es momento también para ponernos a desperdiciar el agua, ¿no? O sea, hay que cuidarla, aprovechar que está lloviendo, más que para desgastarla, para saberla conservar, para saberla reutilizar y reutilizar también, que esa agua lluvia está cayendo en nuestras tejitas, la podemos recoger en un recipiente y con esa podemos hacer varias labores de la casa. ¿Y cuán importante es eso para el cuidado de nuestro medio ambiente, para el cuidado de nuestro mismo hogar, y más en estos momentos que tanto necesitamos este líquido? Y por supuesto, para la economía, sí, señora. Exacto, y no solamente para lavar nuestras terrazas, nuestras cosas adicionales, sino hay algunas personas que dicen que el agua lluvia ayuda a que las flores, que las matitas que nosotros tenemos en nuestros hogares, pues crezcan y estén mucho más bonitas. En mi casa suele pasar una cosa: está lloviendo y fijo no sale. Mi papá ya sacó las matas al andén, está todo ahí puesto, no se puede pasar. Uno es como, ¿quién va a entrar? Porque son grandes, es de mi tamaño, o sea, siempre son grandes. Entonces, el agua lluvia sí ayuda a que las matitas estén bien. Ahorramos agua y también ayudamos a las matitas. Recordemos que el agua viene siendo uno de los consejos más grandes que nos han dado aquí en esa sección de sostenibilidad ambiental. Exactamente. Ahí siempre nos hacen esa recomendación de cuidar el agua. Y es que no nos cansamos de repetirlo, y muchas veces incluso hemos hecho diferentes campañas en torno al cuidado de este recurso, que si bien es renovable, para muchos municipios es muy difícil de conseguir. Muy difícil. Y que aquí en el departamento boyacense hemos visto desde el principio de año algunos departamentos muy cerca a la capital boyacense que han estado sufriendo por eso, por desabastecimiento de agua. Motavita, por ejemplo, uno de los municipios. Exacto, y que bueno, nuestra zona páramo, que nosotros, el departamento de Boyacá, cuenta con una gran extensión de páramo, que es donde nace el agua, tengamos en cuenta eso también, pues ha visto afectada por algunas quemas, porque algunas personas pues pasan con sus elementos para poder dañar el terreno, que no sea de conservación, sino para poder cultivar. Entonces, pues se ha visto que a inicio de año pues se venían presentando diferentes quemas, se venía dañando gran parte del páramo, y esperamos que también se tomen las medidas necesarias en este fin de semana. En esta última semana que pasó, se presentó exactamente una quema en uno de nuestros páramos del departamento, donde se está investigando qué pasó allí, porque ahí es donde nace nuestro recurso hídrico y debemos preservar y debemos cuidar la naturaleza en todos sus ecosistemas, páramo, sea montaña, sea zona cálida, sea absolutamente todos, debemos cuidarlo. Sí, señores, recomendaciones para cuidar el agua ahora que comienza a llover, ¿no? Y no es como estábamos, nosotros a veces como que no nos conformamos con nada, ¿no? ¿Qué pasó? No estaba lloviendo, está y bueno, todo el mundo, sí. Llueve. Estos días está lloviendo y ¿qué no, manera ahora, de no. llover? Sí, ¿cómo llueve? No, hay que ser como equilibrados ahí, ¿no? Permitir como los días secos, pero también permitir los días lluvia y estar pues agradecido con todo. Pero mira que eso es un estado natural del ser humano. Que todo ese tipo de cosas debe ser un llamado a la conciencia, ¿no? Que el ser humano normalmente, digamos, si hablamos de las mujeres, la que no es lisa quiere ser churca, la churca quiere ser lisa, la que es bajita quiere ser alta, la que es alta quiere ser bajita, en fin.
Sí, son cosas que suceden, pero pues que nosotros les hacemos la recomendación para en estos momentos que regresen las lluvias a nuestro territorio y que esperamos que se demoren por un buen tiempo mientras nosotros recobramos la normalidad de todos los embalses, pues que siga ahí y que usted también la conserve en su casa, también teniendo en cuenta que tiene que hacer ese lavado de manos preventivo, pero pues cuando se esté enjabonando las manos, cuando esté limpiando cada una de las superficies de esa mano, pues simplemente cerrar el grifo. Exactamente, y bueno, así como tenemos esas también iniciativas y invitaciones a que ustedes cumplan cada una de esas medidas para cuidar nuestra agüita, también iniciamos este mes de junio con nuevas indicaciones para nuestro departamento de Boyacá, que ya más adelantito vamos a conocer qué medidas se han tomado desde la gobernación de Boyacá para el tema del aislamiento en nuestro territorio. Y cabe resaltar una cosa, ¿no? Ayer en redes sociales veíamos cómo también la ciudadanía expresaba su inconformidad de acuerdo a las medidas que cada uno de los alcaldes iba tomando en sus territorios. Y decían que, bueno, presidencia había dicho una cosa y que pues mandaba presidentes y señores, pero pues en Colombia el presidente ya dio a conocer que él da unas indicaciones y cada uno de los gobernadores, alcaldes, está invitado a ir cerrando la puerta a esas indicaciones, depende cómo se viva en sus territorios. Es diferente la situación de Tunja a la de Manizales, es diferente a la de Cartagena, a cada uno de nosotros. Entonces, pues las indicaciones son a nivel nacional, pero cada ente territorial, cada alcalde y gobernador toma la decisión en su territorio de acuerdo a cómo se vive la pandemia en sus territorios. Y un ejemplo de eso ha sido Bogotá, que sí, independientemente de las medidas sí que ha tomado el gobierno nacional de Iván Duque, pues en Bogotá la alcaldesa decidió tomar la medida de cerrar Corabastos, considerándola pues uno de los lugares donde más contagios se pueden estar dando, sí, en la ciudad. Y también esta mañana se anunció el cierre de la localidad de Kennedy, sí, donde pues en esta localidad las empresas que tenían ya permiso para comenzar a laborar o que estaban laborando ya desde la semana pasada, pues en este momento se suspenden esas labores y la localidad de Kennedy entra en una alerta que pues no permite ni el ingreso de personas que lleguen a trabajar ni la salida de las mismas que vayan a trabajar. Entonces, solo en unos casos específicos que pues son las excepciones que ya conocemos desde el principio, pero de resto la localidad se encuentra cerrada, así como se encuentra cerrado Corabastos. Es alarmante el número de contagios que ha tenido, bueno, no solamente Bogotá, ¿no?, sino el país entero. Nosotros hablábamos incluso de contagios de 3, 10 contagios, 20 contagios diarios. Estamos hablando de 1.200 contagios diarios. Es impresionante, es alarmante y requiere de medidas drásticas y urgentes. Sí, pues esas son las medidas que toman distintos gobernadores y alcaldes con respecto también a las medidas que toma el gobierno nacional. Pero nosotros iniciamos la mañana aquí en este magazine Boyacá Despierta y no podemos iniciarla sin pues ya nuestra sección conocida, señores, donde está nuestro arzobispo Gabriel Ángel Villavaos con reflexión de Evangelio y Vida. Cordial saludo, amables antividentes, también quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales y emisoras. Estamos iniciando un nuevo tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Hemos terminado el tiempo de Pascua y ahora iniciamos tiempo ordinario en la liturgia, y el Papa Francisco ha propuesto que este lunes, después de Pentecostés, honremos a María como Madre de la Iglesia. Este es Evangelio y Vida, a la luz del Evangelio que nos propone la Iglesia para la celebración eucarística de cada día, hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para esta memoria de la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 19, versículos del 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaban también su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver su madre y cerca de ella al discípulo que él tanto amaba, Jesús le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon pues una esponja, la ataron a la rama de hisopo y se la acercaron a la boca.
Después de haber bebido el vinagre, dijo Jesús: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Como era víspera del sábado, los judíos le pidieron a Pilato que mandara quebrar las piernas de los crucificados y retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz hasta el día siguiente, que era un sábado muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Culminado, pues, como decíamos, el tiempo pascual, iniciamos este tiempo ordinario con esta celebración en honor de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Título que el Papa Francisco ha querido darle litúrgicamente para que contemplemos a María, que con los discípulos esperó allá en el cenáculo la venida del Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que sostiene y anima la vida de la Iglesia, que animó a la Santísima Virgen María para que también ella diera su sí generoso para ser la Madre del Salvador. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dando crédito a las palabras del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Espíritu Altísimo te va a cubrir con su sombra. Y ante estas palabras, María se pone en las manos del Señor. Y el Evangelio nos ha contado cómo María estuvo fiel en la misión que le había sido encomendada hasta el final. Está al pie de la cruz con el discípulo amado. Y ante este escenario, Jesús le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel día el discípulo la recibió en su casa. ¿Quién dice? El discípulo recibe a María como madre y María acepta al discípulo como su hijo. Desde ese momento la Iglesia siempre ha considerado que María es madre de Cristo y también madre de la Iglesia. En aquel discípulo estamos representados todos los discípulos de Jesús. ¡Qué bella fiesta! Para honrar a Cristo como el Hijo amado del Padre, para honrar a María como Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, y para que nosotros cada vez tengamos más presente a María sin escrúpulos, sin pensar que estamos desplazando la mediación de Cristo, sino que ella es pieza muy importante en la historia de la salvación, y Cristo nos la ha dejado, nos ha entregado a su propia madre como madre nuestra, madre de la Iglesia. Que ella interceda por todos nosotros en este momento difícil de la historia, por esta crisis sanitaria que tanto nos está atormentando, que tantas dificultades, pobreza y tristeza está causando en muchas almas. A todos el Señor nos ayude. La Santísima Virgen María, pues, Madre de la Iglesia, esté siempre con nosotros. Amén. Ahí con ese saludo de Evangelio y Vida de nuestro arzobispo Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, iniciamos nuestra mañana, iniciamos nuestro mes de junio y también iniciamos ese tiempo ordinario que ya a partir de esta fecha inicia la Iglesia con este tiempo ordinario. El día de ayer en Pentecostés terminaba el tiempo pascual, el tiempo de Pascua, mejor dicho. Y bueno, una celebración también muy bonita que se vivió en compañía de varias personas que se unieron a la celebración especial de las 8 de la mañana de la novena de la fiesta como tal de Pentecostés. Hoy iniciamos ese tiempo ordinario, pero continuamos con nuestras celebraciones y continuamos también invitándolos a ustedes a que se conecten a las 11 de la mañana con la novena en honor a la Virgen del Milagro para unirnos este domingo 7 a la fiesta oficial de la Virgen del Milagro a las 11 de la mañana.
fiestas y celebraciones muy importantes para todos nosotros como familia Tele Santiago, muy importantes también para que usted pueda estar ahí conectadísimo a través de este canal de televisión, el canal de televisión oficial de nuestra arquidiócesis de Tunja. Así que ahí estaremos como Tele Santiago recibiendo también sus intenciones de oración. Recuerde que lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook Tele Santiago Tunja o a través de nuestro Santi WhatsApp. Alcanza a notar ahí perfectamente nuestro Santi WhatsApp. 315-820-2715. 315-820-2715. Familia, nosotros comenzamos también con información local, departamental y nacional, porque Boyacá Despierta informada. Informamos, sí señores, y bueno, a partir del día de ayer con el decreto 273 del 31 de mayo, la gobernación de Boyacá dispuso nuevas medidas y también instrucciones para los mandatarios locales en nuestro departamento de Boyacá. En este decreto se adoptan medidas de orden público según el decreto 749 de 2020 y se dictan otras disposiciones. Este decreto al que hace referencia 749 es el decreto presidencial que salió en días pasados. Pues en resumen, valga la redundancia también, de nuestro decreto 273 del departamento de Boyacá, pues se decreta que pues en virtud de todo el tema de la cuarentena, se dispone que hay aislamiento obligatorio, preventivo obligatorio desde las 0 horas del día de hoy, desde el 1 de junio hasta el 1 de julio. Para tales efectos, pues solamente podrán salir las personas que estén dentro de las excepciones y también las personas que tengan avalados sus protocolos de bioseguridad en las diferentes empresas o también industrias de nuestro departamento. También pues se dan a conocer actividades que no están permitidas en nuestro departamento de Boyacá y que serán sancionadas si en llegado caso las autoridades encuentran pues que se están realizando y que se están ejecutando en nuestro departamento. Estos son los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas de conformidad con las disposiciones expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Los establecimientos y locales comerciales de esparcimiento, diversión, bares, discotecas, de baile, ocio, entretenimiento, de juegos de azar, apuestas, billares, casinos, bingos y terminales de videojuego tampoco podrán realizar sus actividades. Los establecimientos locales gastronómicos permanecerán cerrados, solamente podrán continuar laborando de manera por domicilios o con sus entregas para llevar. Los gimnasios, piscinas, spas, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, polideportivos, parques de atracciones mecánicas y parques infantiles también estarán cerrados y no se puede hacer uso de los mismos. Los cines y teatros y también la práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos, áreas de recreación, deportes de contacto o que se practiquen en conjunto no se podrán realizar en nuestro departamento. De igual forma, los servicios religiosos que impliquen aglomeraciones o reuniones de personas. También pues se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes desde el 1 de junio, desde el día de hoy, hasta el 1 de julio. Cabe recalcar que cada alcalde tendrá las disposiciones adecuadas en cada uno de los municipios y también se decreta que se puede que cada uno de los mandatarios puede decretar toque de queda en sus territorios, en sus municipios, de acuerdo a las medidas y de acuerdo a lo que considere cada administración municipal. Pues también se suspende el transporte doméstico por vía aérea. Solamente se podrá realizar dentro del mismo departamento en casos de emergencia humanitaria, el transporte de carga o mercancía, en caso fortuito o de fuerza mayor. Y se trata un tema muy importante que es de movilidad, movilidad responsable. Esto en el artículo 7 de este nuevo decreto que indica que las personas que salgan de nuestro departamento y vayan a reingresar tendrán que descargar la aplicación COVID-19 Boyacá. ¿Esto para qué? Como esta aplicación únicamente accede a nuestra ubicación, va a localizar, va a estar muy pendiente de qué lugares nosotros nos acercamos, donde hayan posibles contagios COVID y nos dará la alerta si nosotros estuvimos en un lugar donde se reportó un caso COVID. Las personas que salgan de nuestro departamento tendrán que descargarla y las personas que ingresen al departamento también tendrán que descargarla para poder hacer un seguimiento adecuado y tendrán que pues hacer todo el seguimiento, registrar sus datos allí y sincronizar su ubicación. Esta es una medida importante, pues lo que busca la Gobernación de Boyacá desde la sectorial TIC es que precisamente varias personas descarguen esta aplicación y se pueda hacer una sincronización de datos de ubicación acerca de los casos ya presentados en nuestro territorio nacional. Las medidas de aplicación para los alcaldes, ellos podrán implementar lo que es de manera permanente una política de lavado de manos,
cada una de estas medidas y cada una de estas campañas para nosotros poder llevar a cabo una correcta higiene y correcta también campaña de evitar el contagio del coronavirus. También pues realizar campañas de sensibilización y flexibilización en el sector productivo. Esto insta a que las instituciones de trabajo donde se estén habilitados para seguir con sus labores, que estén dentro de las excepciones, pueden presentar también su flexibilización en el horario laboral. Y aquellas entidades o aquellas empresas que puedan realizar trabajo podrán, se expide la norma de que pueden hacer teletrabajo y que se omite también el despido masivo de personas que pues no se ha estado presentando. Ya también tener muy en cuenta que el no acatar estas medidas tendrá sanciones adoptadas en el artículo 368 del Código Penal y las multas previstas en el decreto 780 del 2016 o las que se sustituya, modifique o derogue de esta misma norma. Pues son medidas que se toman para nuestro departamento de Boyacá, entre ellas pues todavía no se pueden realizar aglomeraciones ni públicas ni privadas. Bueno, nosotros continuamos con noticias y noticias que tienen que ver con nuestra capital boyacense, y es que a partir de hoy están autorizados los trasteos o las mudanzas en Tunja. Pues según el decreto 164 del 29 de mayo de este año, pues se da permiso o se autorizan los desplazamientos de actividades de mudanzas o trasteos con razón de fuerza mayor o caso fortuito dentro de la misma ciudad. Bueno, esta es una medida que se está tomando teniendo en cuenta todas las reactivaciones económicas que está teniendo el gobierno nacional, pero que también tiene unas excepciones para poderse realizar. No es una actividad que se pueda realizar de cualquier forma, pues en realidad son 6 casos en los que se pueden realizar estas actividades. En el primer caso tendría que ver con que se acredite que necesariamente pues la persona que está realizando la mudanza tiene que hacerla porque tiene a su cuidado ya sea menores de edad, personas mayores de 70 años o personas que se encuentran con alguna enfermedad que deba tener cuidados en este momento. También la otra es donde se demuestre la imposibilidad del cumplimiento con el canon de arrendamiento que se tiene en el momento, ya sea esto para un arrendamiento de vivienda o también para el sector comercial. La tercera tiene que ver cuando la mudanza o trasteo constituya medidas de protección y procesos donde no se vea la propagación del COVID-19. En la cuarta medida, pues donde el solicitante demuestre que ha adquirido un bien inmueble y que pues la mudanza la va a realizar para vivir en aquella vivienda que ha comprado en este momento. La quinta tiene que ver con el hecho de que se cancela el canon de arrendamiento que se tiene hasta el momento y pues también donde la familia pues decide separarse en este momento o por los temas que tienen que ver con el maltrato intrafamiliar, donde pues una de las dos personas debe salir del hogar pues velando por la protección ya sea del que se queda o del que sale. En ese momento está aprobada esta mudanza pues dentro de la ciudad, repito. Y la última tiene que ver con el hecho de que se cancela el contrato o se da finalización al contrato y las dos partes llegan a un acuerdo en el cual pues se puede realizar esta mudanza. Muy importante decir que sí están habilitadas las mudanzas desde el día de hoy, pero primero se tiene que hacer un protocolo, y es el protocolo que tienen la mayoría de las reactivaciones económicas. Y pues si usted va a realizar en este momento una mudanza o está pensando realizar una mudanza en estos días, pues tenga muy en cuenta que primero debe registrarse en la página www.picoycedulatunja.com. Allí tiene que ingresar los datos, el lugar donde está pues usted viviendo y a dónde se va a mudar. Entonces son los datos que le están pidiendo y allí le darán la autorización con la cual usted podrá realizar esa mudanza. Bueno, esta página www.picoycedulatunja.com también nos sirve para las personas que se registren en el tema de hacer ejercicio, que se cambien los horarios, ahí pueden consultar cada uno de los horarios. También el pico y cédula para la capital boyacense, que cabe recalcar que dentro de las medidas se mantiene, continúa con completa normalidad el pico y cédula para nuestra capital boyacense. El horario para hacer deporte se modifica en algunos casos, ustedes lo pueden consultar allí en el tema de www.picoycedulatunja.com. Y asimismo el tema de los bancos, pues se destinó 2 horarios para pensionados y público en general. Ustedes pueden seguir ahí todas las indicaciones, todas las recomendaciones y pueden inscribir sus protocolos en www.picoycedulatunja.com.
Y hablando de esas estrategias para poder mitigar y también poder hacer una campaña muy importante para mantener conectados a los hogares, que en estos momentos el internet también es tan necesario y tan útil en muchas de las casas donde se está llevando a cabo también una educación virtual para nuestros niños, para nuestros jóvenes, adultos, por supuesto, que acceden a la educación de este tipo, pues el Ministerio de la Información y las Telecomunicaciones pues también ha hecho una campaña interesante que se llama Hogares Conectados. Esta estrategia pretende llevar a muchísimos municipios de todo nuestro territorio nacional, más exactamente en 24 departamentos, la conexión a internet con un valor mínimo de aproximadamente 8,000 pesos, 8,600 pesos para hogares de estrato 1 y 2. Esta estrategia que está enmarcado, que quiere llevar este internet a través del operador Claro y a través de otros operadores que están aliados a esta estrategia, pretende que muchos hogares colombianos estén conectados a internet y tengan un recurso necesario, útil, con un costo muchísimo más bajo. Esta estrategia se puede acceder, o usted puede tener información a través del numeral 400 en el operador Claro, ahí le pueden dar muchísima más información. Recordar también que nuestro departamento de Boyacá, por supuesto, está incluido dentro de estos 24 departamentos, en municipios como Sogamoso, Duitama, Tunja, entre otros, aledaños a esta zona centro del departamento de Boyacá. Vamos a escuchar también algunas experiencias de varias familias, de varias personas que han estado conectados también a través de esta estrategia del MINTIC, a través de esta estrategia tan importante que pretende llevar internet y la conectividad a muchos hogares colombianos, que pretende también eliminar esa brecha digital en esos momentos donde tanto lo necesitamos, llevar educación, llevar comunicación y llevar muchísima más calidad de vida a cientos de hogares. Afortunadamente, pues desde marzo cuento con el programa de Hogares Conectados y hace una semana he sido beneficiaria con el computador para educar, puesto que mi hijo está en 11 y ha sido muy, muy bueno el beneficio de contar con Hogares Conectados en mi hogar, pues porque tengo 4 niños en casa. Y pues para que ellos continúen con su formación. Por sernos más felices y aprender más cosas. Agradecemos al Gobierno Nacional por este beneficio. Bueno, ahí teníamos una de las experiencias de una de las familias que ha sido beneficiaria de esta estrategia Hogares Conectados. Si usted también se quiere unir a esta estrategia, recuerde que debe cumplir con algunos requisitos. Uno de los primeros es que su familia, que usted debe estar entre los estratos 1 y 2, no haber contado con internet fijo en su hogar. Y recuerde también que esta información que puede adquirir también a través de las diferentes plataformas digitales o a través de los canales de comunicación del Ministerio TIC o a través del operador Claro, a través del numeral 400, a través de esta información, por supuesto, se puede acceder a este tipo de estrategias tan importantes, de campañas tan importantes, pero recuerde que este tipo de internet que le brinda el Ministerio TIC no debe estar incluido con ningún otro tipo de servicio. Es decir, si usted se comunica con este operador Claro, o sea, el operador que sea, y le venden otro tipo de servicios al lado de este, están infringiendo la ley. Así que muchísimo cuidado, ahí numeral 400 puede obtener muchísima más información. Bueno, 7:29 de la mañana y nosotros pasamos a dar ese reporte del COVID-19 en nuestro territorio nacional y en nuestro departamento boyacense. Pues iniciamos con nuestro territorio nacional, donde según el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, con el reporte dado el día 31, pues el Ministerio de Salud nos reporta 28,000 casos para Colombia, 28,236 casos notificados, se dan 1,548 casos. Recuperados, hasta el momento llevamos 7,121 personas fallecidas en el territorio nacional, van 890 personas, y en el mundo van 9,000 casos, 866. Para nuestro departamento de Boyacá, hoy 1 de junio a las 6 de la mañana se confirma la toma de 6,103 muestras en 79 departamentos de los 123, de los cuales 5,073 han sido descartadas. 819 se encuentran a la espera de resultados, 211 confirmadas, 57 recuperados y 9 fallecidos. El día de ayer, en horas de la tarde, a esas aproximadamente las 6 de la tarde, se hizo una nueva actualización en ese informe de la Secretaría de Salud de nuestro departamento, en el cual se suma el fallecimiento de una persona en el municipio de Sogamoso.
Esto es un hombre de 75 años de edad, quien presentó tos y dificultad respiratoria y registró también como antecedente tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ser oxígeno requirente. Fue trasladado a una institución de salud de Bogotá, donde falleció y su registro se hace el día de ayer, sumando 9 casos de fallecidos en nuestro departamento de Boyacá. Se confirman, pues, ahí se está a la espera de esas 819 muestras que esperamos que en su gran mayoría, por no decir que en totalidad, sea negativa. Bueno, también es momento de pasar a la noticia de Telesantiago Noticias, que en esta oportunidad nos trae un tema relacionado con el transporte informal que se ha presentado en el departamento y que pone en riesgo la vida de las personas y pues que puede hacer que la propagación del COVID-19 se dé más en nuestro territorio departamental. A pesar de que se encuentra suspendido el transporte intermunicipal en el departamento, la necesidad de algunos habitantes de movilizarse de un municipio a otro ha hecho que se presente el transporte informal como una opción de movilización. Por eso, la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá fortalece los controles en las carreteras del departamento. A través de la recolección de información sobre posibles vehículos que vienen ejerciendo transporte informal en algunos municipios del departamento, la Seccional de Tránsito y Transporte ha fortalecido los controles con el fin de prevenir que se practiquen este tipo de modalidades de servicio. Hasta el momento, la Policía de Tránsito del departamento ya ha realizado 22 comparendos e inmovilizaciones de vehículos a conductores sorprendidos transportando pasajeros de un lugar a otro de manera informal. Esta práctica pone en riesgo la salud de los habitantes del departamento. Esta práctica pone en riesgo toda nuestra comunidad, ya que no se cumplen los protocolos establecidos de bioseguridad para el transporte y el tránsito por las carreteras nacionales de nuestro departamento. Por tal motivo, la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá continúa ejerciendo los controles vitales que garanticen la seguridad ante esta emergencia sanitaria. Continuamos ejerciendo los controles en los ejes viales nacionales, contando con más de 18 áreas de prevención y puestos de control, con el fin de realizar actividades de control, de prevención y sensibilización, y obviamente pues sancionatorias a los conductores que infringen el decreto 636, el cual fue prorrogado por el 689 hasta el 31 de mayo del 2020. El decreto 689 del 22 de mayo es el que en su artículo primero extiende la cuarentena nacional hasta el próximo 31 de mayo. Recomendamos a todos nuestros conductores que se abstengan de salir a las vías si no se encuentran dentro de las excepciones de este decreto o si no cuentan con un permiso otorgado por el Ministerio de Transporte a través del Centro de Logística y Transporte del mismo. Pues la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento continúa trabajando para que no se presenten estas movilizaciones que pueden poner en riesgo y que han hecho que, de cierto modo, que los casos de propagación del COVID-19 en nuestro territorio departamental se vean propagados como se están propagando en este momento. Pues nosotros a esta hora nos vamos a hacer ese correcto lavado de manos preventivo que evita el 50% del contagio del virus. Por eso nos vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con más del magazine Boyacá Despierta. Es hora del correcto lavado de manos. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos. Unidos cuidamos a nuestros abuelos. Si tienes más de 60 años, quédate en casa. Así detenemos la propagación del virus. Evita desplazamientos innecesarios. Procura no saludar de beso, mano o abrazo. Solicita ayuda a tus amigos y familiares para realizar trámites de forma virtual. Mantén la calma e infórmate desde los canales oficiales.
Lava tus manos regularmente y usa pañuelos desechables. Me cuido, te cuido. Quedémonos en casa. Unidos evitamos la propagación del COVID-19. Tunja, la capital que nos une. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy, en Tunja, Avenida Colón, número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud. Creatividad y tecnología en artes gráficas. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento físico? Porque al mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas. Evita reunirte con familiares, amigos o compañeros y utiliza el tapabocas en lugares concurridos como bancos, supermercados, farmacias, así como en el transporte público. Conservar la distancia es estar más seguro. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Hemos pasado por momentos difíciles y hoy pasamos por uno de los más duros, pero no debemos decaer. Estos días de aislamiento deben ser la oportunidad perfecta para compartir con nuestros seres amados. Es momento de valorar los pequeños detalles y devolver un te quiero o un te extraño. Cumplamos las medidas respectivas hasta el 11 de mayo. Tunjanos, unidos lo lograremos. Tunja, la capital que nos une. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. De la mañana, 7:38 de la mañana, y nosotros continuamos más alegres y más positivos que nunca aquí en el Magazine Boyacá Despierta. Bueno, ya tuvimos una mañana en la cual iniciamos pues con la reflexión ahí de Evangelio y Vida de nuestro arzobispo Gabriel Ángel Villalbao. Ya tuvimos esas breves noticiosas que nos van informando lo que sucede en nuestro territorio local, departamental y nacional, y nosotros ahora continuamos con más información aquí en este Magazine. Sí, señor Javi, y es momento también de continuar con más información de tipo tecnológico, de tipo de conectividad para todos los colombianos, conectividad para nuestro departamento, y es momento también de conocer unos cursos interesantísimos que nos trae el Ministerio TIC para todos nosotros, y lo mejor de todo, completamente gratuito. Vamos a conocer estos cursos de Coursera. 50.000 colombianos sin empleo tendrán la oportunidad de realizar cursos gratuitos virtuales. Para acceder a ellos es muy fácil. Ingresa a la página web del Ministerio de las TIC, www.mintic.gov.co. Busca la sección Convocatorias. Allí encontrarás el enlace de la convocatoria. Haces clic y debes llenar un formulario muy sencillo. Para acceder a los cursos debes cumplir con los siguientes requisitos. Ser ciudadana o ciudadano colombiano mayor de 18 años. Estar actualmente sin empleo a causa de la pandemia. Tener disponibilidad de tiempo y las herramientas para desarrollar los cursos virtuales a través de la plataforma Coursera. Y tener un correo electrónico en el cual se realizarán los procesos de comunicación y notificación. Si cumples con los requisitos, recibirás por correo la notificación de los cursos virtuales gratuitos de Coursera, a los que te puedes inscribir para formarte completamente gratis. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre. Mintic, el futuro digital es de todos.
Bueno, pues unos cursos muy interesantes también dirigidos para toda la población colombiana, dirigidos para absolutamente todos aquellos que de una u otra forma también se han visto afectados por esta situación del COVID-19, que de pronto han perdido su labor, han perdido su trabajo, que han sido despedidos, de pronto tienen algún tiempo en los hogares, en las casas, y que también tienen conectividad a internet. Pues qué bueno también que el Ministerio TIC, qué bueno también que el Gobierno Nacional pues se siga preocupando también por el continuo o la continua educación de los colombianos, y qué fácil poder acceder ahí. En este videito veíamos también el tutorial, los pasos para poder acceder a este tipo de cursos, a este tipo de información. Primero, es muy fácil, y segundo, completamente gratuito. Ah, y tercero, certificado. Sí, pues es una forma también de aprovechar el tiempo que tenemos en estos momentos en nuestra casa, y que pues muchas personas ya han decidido tomar no solo estos cursos, sino muchos más cursos que se han presentado a través de internet y que son de forma gratuita y que pues se pueden realizar en unas pocas horas. Algunos de estos cursos no son cursos que tengan que verse el módulo completo de una vez, sino que se puede trabajar 2-3 horitas después. Entonces uno lo puede desarrollar de una forma rápida y segura, y pues también tiene su certificado, que es lo más importante en este caso. Sí, señores, certificado que sirve obviamente para la hoja de vida, que va haciendo también una trayectoria importante y que certifica, como su nombre lo dice, el conocimiento que tenemos. Pero bueno, es momento también de seguir hablando de nuevas información, de nueva información de tecnología en nuestro departamento y, por supuesto, aquí en Boyacá Despierta. Para ello recibimos, como todos los lunes, a nuestro ingeniero técnico, el ingeniero Pedro Moyano. Pedro, muy buenos días, como siempre, bienvenidísimo a tu casa y a tu familia Telesantiago. Un saludo a todos los televidentes. Giselle, Javid, ¿cómo están el día de hoy? Felices, como siempre, Pedro. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Es que venimos en este bloque hablando también de esa información tecnológica importante, hablando de espacios de conectividad, hablando también de estas nuevas herramientas tecnológicas dispuestas para la educación. Pero en la mañana de hoy también vamos a hablar primero de una de las herramientas, o bueno... De lo invaluable, de lo que no puede faltar en este momento. Sí, sí, ¿para qué decimos que no? Que no, sí. A usted no le falta el celular. Se le pueden quedar las llaves, pero vea, el teléfono lo que no. Quiera, pero el teléfono... Usted puede dejar la plata y se va, pero si se le queda el teléfono, se devuelve por el teléfono. Exacto, y es que no tan... Bueno, y para en muchos casos, ¿no? Que se puede venir convirtiendo como en una adicción, bueno, para los juegos, diferente, la comunicación, pero para muchos de nosotros también el celular es una oficina. Es también una forma de comunicarnos con nuestro trabajo, de acceder a toda la información que necesitamos. Entonces, hablemos también un poco de ese smartphone y sobre todo de la red 4G que nos permite esa conectividad. Bueno, Giselle, como lo acabas de mencionar, el dispositivo que más usamos a diario, el cual pues podemos en ese caso utilizar, es el smartphone, ¿sí? El smartphone es un dispositivo indispensable en el momento actual, ya sea para temas de conectividad, para temas de incluso teletrabajo, consultas, pagos, todo lo utilizamos por medio de nuestro dispositivo celular. Entonces hay algo muy importante, siempre utilizamos el celular, pero nos surgen varias inquietudes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funciona el táctil? Javi, por ejemplo... más o menos así. Esa es una duda que podría tener muchas personas. Normalmente nosotros pues utilizamos, sabemos que el teléfono responde con una exactitud, independientemente de la marca que sea, siempre tiene como, o sea, vas a oprimir una tecla, oprime esa tecla, ¿sí? Y no ve como que en algunas ocasiones, hace muchos años se veía que tocaba calibrar las pantallas, ahorita ya no, ya las pantallas vienen calibradas, pues nos permiten el pero uno hacerse la pregunta de, bueno, ¿cómo está funcionando la pantalla? ¿Será que yo estoy oprimiendo algo que hay debajo o que funciona? Porque normalmente hay teléfonos que se les rompe el vidrio y sigue funcionando el táctil. Exacto, y que era una de las novedades cuando empezamos a ver este tipo de smartphone en el mercado, ¿no? Es decir, uno venía acostumbrado, si teníamos el celular, de las teclas, de tener que oprimir un botón para llamar, tener que oprimir y que sonaba el... De cambiar los teclados cuando se borraban. Exactamente, los teclados cuando ya de tanto oprimirle ya se borraban. Entonces, ver este tipo de avance tecnológico en el táctil, algo tan fácil, tan práctico, pues fue una revolución también en el tema de celulares. Claro que sí, Giselle. Siempre nosotros tenemos dispositivos a la mano y nunca pues, nos vamos a la tarea de averiguar cómo funciona. Entonces,
es importante que pues, el dispositivo, los smartphones, todos, la mayoría ya tienen, pues, vienen con táctil, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de táctil, tenemos resistivos y capacitivos. Los resistivos fueron los primeros, en ese caso, que se crearon. Un ejemplo de un táctil resistivo es el que encontramos en los cajeros electrónicos, ¿sí? Estos resistivos lo que hacen es permiten que el táctil solo se oprime una vez, es la limitación que tiene. Por eso cuando usted elige, por ejemplo, el valor o elige consultar saldo, solo le va a permitir una sola vez. Ese tipo de display es un display táctil, en ese caso resistivo, ¿sí? Entonces, es importante saber, Javid mencionaba algo muy importante de la calibración. Los primeros indicios de los táctiles que se desarrollaron se desarrollaban con fotodiodos, también se utilizaban, es una especie de láser, el cual está entrelazado y apenas detecta una interrupción al momento de realizar de tocar la pantalla, pues va a detectar la zona en la cual, pues en ese caso está actuando en el dispositivo. Entonces, vamos a ver un poco de la historia, como por ejemplo pueden ver en imágenes, alrededor de 1980, el táctil ya tenía unos estudios anteriores acerca de su uso. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos dos tipos de lo que le digo, de táctiles, ¿sí? Resistivos y capacitivos. Resistivos solo nos permiten tocarlo una vez. ¿Y por qué dice resistivos? Porque están hechos de un material, en ese caso hay dos láminas, ¿sí? Y cuando usted ejerce presión, como su nombre dice, resistivo, se resiste. Al resistirse, como siempre está circulando sesión entre las dos placas, lo que hace es usted hacer la interrupción y eso se codifica y marca la zona del dispositivo donde fue tocado. Entonces, más o menos así es que funciona. Teclado de membrana, que se encarga de cortar el paso, De la luz. De la luz, exacto. Uh-huh. Y pues en el caso, entonces… Por ejemplo, como vemos en pantalla, las resistivas, lo que le estaba mencionando, se ven prácticamente en los cajeros y eso, y lo que hace es lo que le digo, o sea, las dos membranas, usted oprime y lo que hace es interrumpe el paso de corriente que está pasando en ese momento, esos son resistivos, y pues manda las coordenadas de la parte de la pantalla que tocamos. Muy sensible, ¿no? Sí. Porque uno, bueno, y me pasó cuando tuve mi primer smartphone, uno venía acostumbrado a oprimir las teclas duro y claro, cuando cambias de esa forma tan drástica a un táctil, pues claro que es muy distinto. Claro, que y esos primeros teléfonos no venían con cristal en la parte superior, en la parte de arriba de la pantalla, sino era plástico, entonces tenía uno que tener mucho cuidado porque sí se veía que muchas personas lo oprimían de pronto por tener la sensación de las teclas que uno oprimía. Oprimían la pantalla y como era plástico, entonces ahí ya le causaban una manchita ahí al teclado. Se veía eso al principio. Yo tuve uno que tocaba estarlo calibrando cada vez que uno lo prendía. Bueno, Pedro, pero en este caso, los nuevos smartphones ya traen unas pantallas distintas, ya pues las vemos que son en cristal, que funciona distinto, que podemos tocar varias veces la pantalla sin que se nos vaya, digamos, a bloquear o a quedar trabado el teléfono. Ok, ahí. En ese caso ya hablamos de, en este caso, táctiles capacitivos, ¿sí? Que son los que nos permiten deslizar, por ejemplo, como cuando observamos las redes sociales, cuando hacemos cualquier tipo de consulta, nosotros podemos deslizar y automáticamente ya va a empezar a… En imágenes, a continuación les voy a explicar también ese tipo de sensor, ¿sí? Entonces, el cual, pues, lo que hace es, al momento que usted desliza, como es capacitivo, ¿sí? Lo que usted va haciendo es… generando, la diferencia del capacitivo al resistivo, ¿cuál es? El resistivo hacemos una presión, él detecta esa resistencia. El capacitivo funciona con la electricidad que nosotros mismos producimos, ¿sí? El ser humano produce electricidad. ¿Qué es lo que hace? Detecta esos pulsos que nosotros tenemos, la pantalla los detecta y a su vez pues los manda al procesador del celular para detectar el área donde la tocamos. Ustedes se habrán preguntado, cuando se moja el celular, que el táctil no funciona igual, ¿no? O sea, usted se mojó el celular y usted le da una orden y el celular no se la responde, ¿sí? En ese caso es porque el agua está, como maneja los pulsos eléctricos que uno tiene y el agua también está haciendo como conductor, está funcionando como conductor, por eso hace que el táctil se altere de cierta manera y pues no detecte la zona en la cual, por ejemplo, nosotros estamos… Por ejemplo, vamos a enviar un mensaje de WhatsApp y está mojada la pantalla,
no nos va a dejar detectar esa zona, porque pues está transmitiendo el agua, está sirviendo como conductor. Bueno, Pedrito, y en el caso de, se siguen creando pantallas, ¿no? Pero ya tenemos una pantalla que es multitoque, que nos permite hacer varios toques al mismo tiempo y que pues se puede mojar incluso el dispositivo y ya pues no vemos esa eso que pasaba antes, que se quedaba ahí y no daba porque estaba la pantalla mojada, sino que ya nos permite. Son nuevas pantallas que se están desarrollando que nos permiten incluso pues meter el dispositivo debajo del agua, sumergirlo. Ok, en ese caso, este tipo de pantallas lo que hacen es, los materiales en los cuales los hacen, tienen en cuenta las características, en ese caso, que el agua, por ejemplo, es un material conductor, ¿sí?, electricidad. Entonces, pues tienen en cuenta esos estudios para que, pues lo que dice Javi, usted pueda dentro del agua tomar, por ejemplo, una foto, deslizar la pantalla sin que afecte eso el funcionamiento del equipo. Bueno, Pedrito, también tenemos que hablar que, o sea, en los últimos años, o digamos que unos 15 años, ¿cómo ha evolucionado el trabajo de esto, no? Ya hasta el punto de permitirnos navegar en internet, ser una oficina, como lo decías tú, Giselle. Pero ¿eso se debe gracias a qué? Porque no es como que eso funcionó así nomás, o que la misma tecnología que tenemos de conectividad en este momento es la que teníamos hace 10, la que teníamos en el año 98 cuando comenzaba la telefonía en Colombia, sino ¿a qué se deben esos cambios de que ya podamos utilizar este dispositivo para hacer muchas tareas? Bueno, Javid, entonces usted entenderá que en cuanto a los primeros avances de la telefonía móvil, tenemos varias generaciones. La telefonía móvil se ha dividido en varias generaciones. Entonces tenemos la primera generación, segunda generación, tercera generación, que es lo que llamamos 3G, ¿sí? Conexión 3G, 4G. Entonces, la tercera generación ya nos permitía una interacción en cuanto al mundo global del internet y a su vez enviar mensajes de texto, todo lo tema relacionado con eso. La que estamos actualmente es la cuarta G con visiones hacia una quinta generación. Pero vamos a hablar exactamente, ustedes, todo el mundo pues actualmente pues por esta época incluso de cuarentena les ha tocado adquirir de pronto planes porque pues por motivo de trabajo no pueden desplazarse. Eso. Pero ustedes se han preguntado por ejemplo cómo funciona la 4G. No, la verdad no. Bueno. ¿Cómo funciona la 4G? Entonces, la señal 4G... Todas las señales son ondas de radio, ¿sí? Para comunicarse todas se conectan con ondas de radio, entonces son señales electromagnéticas y lo que hace es, por ejemplo, en nuestro dispositivo, cada dispositivo tiene un ID y tiene, por ejemplo, el operador le asigna a su número de celular, ¿sí? Su teléfono, su número de la SIM card, se lo relaciona y lo que hace al momento que usted tiene pues, datos en su dispositivo, lo que hace es comunicarse a través de las diferentes antenas de 3G, 4G, a través de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, lo que hace es que usted, por ejemplo, va a enviar un WhatsApp, ¿sí? Lo que hace es el dispositivo envía eso a través de ondas, busca los receptores, en ese caso, que están ubicados en las antenas que son 3G, 4G, y pues a su vez distribuye la señal, ¿listo? Ok, pero me queda la duda, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una red 3G y 4G? Sí, y es 3G, 4G, 4G LTE, ahí y ya, imagínense. Ahorita que se está comenzando a hablar de la 5G, que estaba armando por ahí unas polémicas debido a que nos quieren controlar con este tipo de red, que eso traería daños para la salud, que son muchas cosas que se van pues desenvolviendo en este tipo de redes, pero cuéntenos, Pedrito, ¿cuál es la diferencia entre una red 3G, 4G, 4G LTE y posiblemente la 5G que estaría también llegando a nuestro país? Ya en varios países la están instalando. Ok, Javi, pues 3G está un poco más limitada también. Hay que tener en cuenta que cada generación va aumentando la velocidad, que es muy importante en cada avance tecnológico, la velocidad, ejemplo, 100 megabytes por segundo, la velocidad que va aumentando, o sea, la evolución de cada generación, en ese caso de comunicación, se basa en mejorar la velocidad de transmisión y recepción, en ese caso para compartir información. Ya cuando hablamos de, Javid me dice que la diferencia entre 3G, 4G, LTE, ¿no? El LTE es un protocolo que se creó con el fin de mejorar la transferencia y recepción de información. Entonces llegamos a llamar el 3G y el 3G 3.5G,
que era como un momentico más avanzado de lo que era la 3G en ese momento. Pero, o sea, eran redes que nos permitían navegar en internet, pero con una velocidad muy limitada. Eran teléfonos que simplemente podíamos ver alguna página que estuviera optimizada para verla en este momento, en ese dispositivo. Después llega nuestra 4G, que pues es la que en muchos de los casos estamos utilizando actualmente, que nos permite navegar a una velocidad considerable, en la cual pues se nos da muy bien navegar en internet. A veces decimos, bueno, está un poco lento, a veces está un poco rápido. Y ya viene la 5G, que pues es una supuestamente una velocidad mucho mayor. Pedrito, pero ¿es verdad que esas antenas que colocan del 5G pueden ser dañinas para la salud? ¿Emiten la radiación adecuada o suficiente para ser dañinas? Porque sabemos que muchos electrodomésticos o muchas cosas, incluso nuestro teléfono, emite una radiación, pero pues en muchos de los casos no es una radiación dañina. Entonces, ¿sí se puede presentar eso? ¿Sí está bien justificado eso que vemos en las redes sociales? Bueno, Javier, hay que tener en cuenta que la tecnología 4G, 3G que actualmente tenemos, esta también es algo muy importante que hay que tener, es la frecuencia, ¿sí? Entonces, recuerde que pues, este tipo son ondas, ¿sí? Esas ondas tienen una frecuencia, ¿sí? En ese caso, de la 3G, 4G estamos hablando de 2.4 GHz, ¿sí? Que oscila actualmente en el espacio para hacer transmisión. Ejemplo, las transmisiones de televisión, antiguamente se hacían con microondas que transmitían a una velocidad de 2.4 GHz, ¿sí? ¿Qué pasa? Javid me hace la pregunta si sería dañino para el ser humano instalar 5G. Hay muchas polémicas, ¿sí? ¿Yo qué le diría, Javid? Que es, pues en cierta manera afecta algo al ser humano, ¿sí? Porque nos estamos exponiendo a una mayor propagación de ondas, en ese caso de velocidad. Si la 4G navega a una velocidad de 2.4 GHz, la 5G estaría alrededor de por encima de los 5 GHz. ¿Qué pasa? La 5G, al mejorar, en ese caso, la infraestructura y al mejorar la capacidad, porque va a ser más velocidad. Recuerde que cada generación lo que busca es mejorar su velocidad, ¿sí? En ese caso, su velocidad de transmisión y recepción. ¿Qué pasa? Entonces, como la 5G van a oscilar a una frecuencia superior, ¿sí? Al oscilar a una frecuencia superior, ¿qué es lo que necesitamos ahí? Esas ondas se van a atenuar, ¿sí? Entonces, para que no se atenúen esas ondas, se necesitan repetidores que se llaman celdas. Hay unas celdas, o sea, para que funcione la 5G tienen que hacer unas celdas. Ejemplo, si estoy en una manzana, en un edificio, y esas ondas se van a atenuar, entonces ellos necesitan tener repetidores por todo lado. ¿Que vamos a tener mayor velocidad? Sí, pero vamos a estar más expuestos a ondas electromagnéticas. Eso no es, no hay que ocultarlo porque es así. Como hay mayor velocidad de propagación, lo que le digo, la 5G tiende a atenuarse más porque pues necesita tener repetidores. Por lo mismo tanto, porque necesita garantizar una mayor velocidad de transmisión y recepción. De dañino como lo que estamos viendo en redes sociales donde dicen, no, pues es que si tienes una antena de esta cerca vas a tener cáncer obligatoriamente y vas a durar muy poco. O en realidad sí está uno expuesto a esa radiación, pero de una manera muy, muy leve que no se ve realmente la afectación, o no podemos llegar a decir, sí, es que definitivamente usted va a sufrir de una enfermedad por esta radiación. Exactamente. Entonces recuerde que hay diferentes tipos de propagación de ondas. Entonces, este tipo de ondas hay que verlo porque, pues, en ejemplo, si usted está a todo momento sometido a esto y los repetidores lo que van a hacer es que nosotros estemos como en un horno microondas, es lo que, pues, desde mi punto analítico veo eso, donde usted va a tener repetidores en todo lado y usted quiere estar expuesto, pues, a ondas, ¿sí? Y esto con el objetivo, pues, de que no se atenúe la señal, lo que le digo, como va a haber garantizar mayor velocidad, necesitan que pues, esas ondas no se atenúen y para eso utilizan ese tipo de celdas. Otra polémica que ha generado, Javid lo mencionaba hace poco, que nos vamos a sentir de pronto más vigilados, ¿sí? Con la 5G. Pues, ¿qué pasa? A través de las OIT, el Internet de las Cosas, ¿sí? Entonces, lo que hace este tipo de tecnología, si se implanta este tipo de tecnología, va a permitir que nuestro smartphone esté conectado a la nevera, nuestro smartphone esté conectado a la casa, a las luces, nosotros podamos, se me olvidó prender la luz, se me olvidó apagar la luz, lo podamos controlar desde el smartphone directamente. ¿Qué pasa? Al manejar tanta información de nuestro hogar a través de la red,
pues vamos a ser más vulnerables en ese caso a que pues haya hackeo por parte pues, de personas o de software malicioso que nos quiera robar la información, debido a que todo va a estar conectado en la red. Entonces, en cuanto a la privacidad, se vienen pues muchos diálogos acerca de esos protocolos que se implementarán, porque pues eso sí afectará de cierta manera la seguridad también, porque imagínate, Giselle, tu dispositivo está conectado directamente a la casa, entonces pueden saber a qué horas llegas, a qué horas sales, si tienes algún tipo, por ejemplo, de apertura para llegar, te pueden vulnerar eso, ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, no solamente robar información, robarse la casa, robarse los elementos, robarse todo lo que sí. está conectado al smartphone, que por supuesto, incluso todos los que trabajamos también a través de estos dispositivos móviles, tenemos mucha información personal ahí dispuesta. Entonces, de una u otra forma sí quedaría muchísimo más expuesta o vulnerable ante cualquier tipo de ataque. Pero digamos, en esos casos, ¿cómo podemos protegernos? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, cuando instalamos una aplicación, no sé si la ha pasado, la aplicación le pide una serie de permisos, ¿sí? Por eso se recomienda, en cuanto a esos temas de seguridad, voy a hablar de una aplicación normal en Play Store. Cuando la instalamos de Play Store utiliza unos filtros, en ese caso también de seguridad, ¿sí? Pero cuando la instalamos de orígenes desconocidos, pues, va a utilizar otro tipo de software que de pronto puede ser malicioso. ¿Qué pasa para este tipo? Pues se deben, primero, antes de instalar una topología de la red, ejemplo de la casa, para controlar, por ejemplo, tú vas a controlar el garaje, vas a controlar todo desde el teléfono, uh-huh. ¿sí? Sí. Entonces, al hacerlo, estás, en ese caso, tienes que primero asegurarte de que tu red tenga pues, una red VPN, uh-huh. o sea, que sea interna para ti, para que no te afecte. En pocas palabras, que sea mía. ¿Sí? Que la esté pagando solamente yo, que no la esté privada. Compartiendo con nadie o que no sea el internet del parque público, el internet de… Ah, ok, listo. Segundo paso. Por ejemplo, si se llegase a instalar la 5G, entonces en ese caso, ejemplo, Giselle envió la orden desde la casa que quieres ver las cámaras de seguridad, pero te conectaste desde una red pública. Ahí en este momento, o sea, en ese momento ya como se llama el internet las cosas donde todo está conectado con todo, en un software malicioso o una persona que eso pues puede en este caso infiltrarse en la red pública que tú estás conectada y ver la información que estás en este caso en tu casa. Entonces podría obtener información de eso o por ejemplo no se recomienda hacer ningún tipo de transacción bancaria o temas financieros desde una red pública, porque pues usted está siendo vulnerable a que de pronto un tipo de, se llama phishing, que es un tipo de hackeo, el cual lo que hace es captar los datos, en este caso sus credenciales, y así robar la información. Es decir, bueno, también se me viene a la mente en estos momentos en muchos municipios donde el Ministerio TIC ha llegado, ha puesto puntos de Wi-Fi, puntos de Internet en partes públicas, en los parques, en diferentes zonas de acceso común para la comunidad. Y bueno, sí, nos brindan una posibilidad de pronto para poder acceder a plataformas de educación, para acceder a redes sociales, bueno, diferentes cosas. Pero entonces, digamos, en ese caso de ese internet, de esos puntos específicos de Wi-Fi que ha puesto el gobierno en diferentes partes, ¿qué tan seguro es eso? ¿Para qué los podemos usar? Bueno, ese tipo de redes es, pues, se crearon con un fin, en ese caso para las poblaciones sí, alejadas donde el acceso a internet es limitado. Entonces lo que hacen ellos es pues, a crear este punto de kioscos, como se llamaba kioscos antes, sí. La primera fue kioscos digitales, sí, después señor. Ya fue con los puntos Wi-Fi en cada en los parques, ajá. Pero estas redes, recuerde que le pide un usuario y se registran, pero este tipo de red es vulnerable pues, en cuanto a temas de seguridad también, porque hay que ver lo que es recomendable, para qué se utilizarlo, para en ese caso consultas, para lo académico prácticamente, o temas de consulta, pero que no tengan que ver con lo financiero, porque sería pues un riesgo, porque puede estar alguien más conectado a la red y puede infiltrarse en la información que tú estás enviando o recibiendo. Eso es muy importante. ¿Pasaría lo mismo con el internet que nos proporcionan los puntos Vive Digital en diferentes municipios, en diferentes instituciones educativas? ¿El internet, por ejemplo, del colegio, de la universidad? Bueno, ¿sí pasaría lo mismo? ¿Igual de inseguro, por decirlo de alguna forma? Pues en ese caso sí, por lo que le digo, entre más usuarios haya conectados a la red, y lo que te digo, como son bandas abiertas prácticamente, o sea, tienen algún tipo de contraseña alguna, ¿sí? Pero
Cuando son públicas, esto hace que pues, mucha gente se conecte. Entonces, el control, no es lo mismo controlar el acceso de Giselle y Javid, por ejemplo. Yo puedo controlar el acceso de la red, saber qué archivos está enviando Javid o qué archivos está recibiendo él, pero me queda un poco más difícil controlar una población, por ejemplo, en un parque donde sé que alguien puede llegar a conectarse a esa red con el fin de hacer daño a las demás personas. Entonces, son riesgos inminentes. ¿Qué es lo que preocupa con la 5G? ¿Listo? Que seamos, dice Javid, que seamos controlados por la tecnología. Y pues eso es lo que se va a ver. Entonces, hay mucha controversia, pero al recordarles que también pues, la tecnología es un paso pues, para seguir conectados con el mundo y que si, ejemplo, nosotros no queremos adaptarnos a ese tipo de tecnología, otros países lo van a hacer. Y entonces, por ejemplo, en vínculos comerciales sabemos que en esta época se ha aumentado drásticamente el comercio electrónico. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a ese tipo de tecnología, pues vamos a quedar atrás, no vamos a poder vender nuestros productos ni vamos a poder adquirir, por ejemplo, productos de otros países. Entonces, nos toca ir pues, adaptándonos a esos medios, pero en ese caso teniendo en cuenta la seguridad, porque pues todo lo compartimos en el celular, todo absolutamente en el smartphone, estamos compartiendo mensajes, información financiera, absolutamente todo. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta el tema de seguridad. Claro, y si lo traemos a estos días en específico, pues lo necesitamos aún más, no solamente para ese contacto o para esa comunicación con nuestros amigos, con nuestras familias, sino también como un medio de comercio, ¿por qué no? Muchas personas y en estos momentos están creando diferentes aplicaciones para poder vender los productos del campo, para poder vender también los diferentes emprendimientos que tenemos en nuestro hogar. Entonces, tener acceso a una internet buena, útil, pues ya no es un lujo, es también una necesidad. Y es una necesidad que ya se convierte en algo primordial ahí que decíamos, que se puede quedar las llaves de la casa, se puede quedar el dinero, pero no se queda el celular porque pues ya lo hacemos parte de nosotros en el día a día. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias como siempre por hacer parte de Boyacá Despierta, por hacer parte de nuestra casa Telesantiago y bueno, ese recomendado tecnológico también de seguridad para nuestros televidentes. Bueno, antes de darle el tip de recomendado, quiero mencionarle algo de que estamos hablando ya para finalizar. Hay algo que se llama las startups y en ese caso también vamos a hablar de marketing digital. Lo que decía Giselle respecto, en este momento la mayoría de las personas están viendo están buscando las maneras de vender sus productos, entonces creando nuevas aplicaciones, utilizando el marketing digital, las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas que nos permitan. Así como tenemos la posibilidad de aprender esos conocimientos a través del Ministerio de las Telecomunicaciones, el cual a través de apps.co también ofrece una serie de cursos de marketing digital, desarrollo, por ejemplo, programadores, alguien que tenga la curiosidad de desarrollar su aplicación, le enseña los primeros pasos en Java, por ejemplo, que es la primera lenguaje de programación que se utiliza. Incluso en Android Studio. Hay varios tipos de cursos que se pueden adquirir en ese caso para que vendan sus productos a través de la internet. Entonces recordarles que es algo muy importante que tengan en cuenta. Y por último, en cuanto al tema de seguridad, pues ¿qué les garantizo? Primero, en cuanto a la información que ustedes van a compartir, en cuanto a tener en cuenta el tipo de red que ustedes se van a conectar y lo otro es, en ese caso, crear algún tipo de contraseñas de seguridad, para ejemplo, para archivos que tengan pues, en sus dispositivos, ¿sí? Y en ese caso, si es en caso empresarial, contratar algún proveedor que le administre la red y le permita controlar el flujo de información que usted maneja en su empresa. Bueno, gracias Pedro por traernos esta sección de tecnología donde podemos encontrar muchas cosas. Giselle, es momento de hacer este lavado preventivo de manos. Sí, señorito, debido, necesario, casi obligatorio. Sí, señora, por eso nosotros nos vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con más del magazine Boyacá Despierta. Thank you.
es hora del correcto lavado de manos. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos. Unidos cuidamos a nuestros abuelos. Si tienes más de 60 años, quédate en casa. Así detenemos la propagación del virus. Evita desplazamientos innecesarios. Procura no saludar de beso, mano o abrazo. Solicita ayuda a tus amigos y familiares para realizar trámites de forma virtual. Mantén la calma e infórmate desde los canales oficiales. Lava tus manos regularmente y usa pañuelos desechables. Me cuido, te cuido. Quedémonos en casa. Unidos evitamos la propagación del COVID-19. Tunja, la capital que nos une. Diseñar, imprimir y comercializar productos editoriales con criterio ético y empresarial, atendiendo eficientemente las necesidades de los clientes, es la misión de Grafiboy. Grafiboy, en Tunja, Avenida Colón, número 2242, pasos arriba de la Secretaría de Salud. Creatividad y tecnología en artes gráficas. La Santa Misa es la cita de la familia Telesantiago con nuestro Padre Creador. Encontrémonos con Él de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, y los domingos a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de televisión, redes sociales y nuestra página web www.canaltelesantiago.com. Recuerda que en Telesantiago oramos por ti. ¿Por qué es tan importante el distanciamiento físico? Porque al mantener una distancia mínima de 2 metros con otras personas, evitamos estar expuestos al virus y desaceleramos su propagación. Si debes salir de tu casa, procura no permanecer en lugares que agrupen un gran número de personas. Evita reunirte con familiares, amigos o compañeros y utiliza el tapabocas en lugares concurridos como bancos, supermercados, farmacias, así como en el transporte público. Conservar la distancia es estar más seguro. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Hemos pasado por momentos difíciles y hoy pasamos por uno de los más duros, pero no debemos decaer. Estos días de aislamiento deben ser la oportunidad perfecta para compartir con nuestros seres amados. Es momento de valorar los pequeños detalles y devolver un te quiero o un te extraño. Cumplamos las medidas respectivas hasta el 11 de mayo. Tunjanos, unidos lo lograremos. Tunja, la capital que nos une. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Y 14 de la mañana y regresamos a nuestro magazine Boyacá Despierta, bueno, ya con diferentes temas también, tratando aquí en nuestro magazine del primer día del mes de junio, hablando un poquitico más acerca de esas conectividades, hablar acerca de lo que es 4G, 3G, LTE, bueno, algunas dudas también que uno que no es muy cercano a este tema de las conectividades, pues sí les presenta, que a veces uno compra un dispositivo móvil y 3G o 4G, pero uno... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? ¿A qué se hace referencia? Pues ya estuvimos tratando también ese temita y bueno, ya también se acercan invitados, sorpresa, para que ustedes inicien este mes de junio junto a nosotros con música, con una actitud muy chévere, muy positiva, porque bueno, en este tema y en este día y en este año, en este primer inicio de año, pues bueno, mitad para arriba del año, hay que iniciar con buena energía. Ya casi le damos a la mitad del año, sí, ¿no? Ya estamos casito. A 29 días ya. Sí, a 29 días y partimos el año a la mitad, pero bueno, esta primera fase, primera mitad del año 2020, a pesar de todo lo que vivimos, hay que seguir con esa alegría que nos caracteriza a los colombianos.
Sí, señora, pues nosotros continuamos aquí en el magazine y como ya se está haciendo costumbre todos los lunes, nosotros tenemos siempre invitado musical. Un invitado musical. ¿Qué sorpresa el día de hoy, señorita Angie? ¿Usted quién cree que va a ser? Pues ahí estaban cantando detrás de cámaras una canción que es muy conocida a nivel nacional. Pues la verdad son canciones que yo escuchaba y que yo bailaba con mis primos en Navidad hace mucho tiempo, cuando yo tenía por ahí unos 10 o 11 años. Pero pues no me sé los artistas, la verdad. ¿No te sabes los artistas? O sea, digamos en nuestro programa de música de Telesantiago he descubierto artistas que uno bailaba con esos artistas en Navidad o los escuchaba por ahí en el taxi, en el transporte público, pero bueno, artistas también que uno va descubriendo, que va recordando, que tiene esas de esa infancia, pues ahí mismo esos artistas los vamos a tener también en nuestro magazine Boyacá Despierta, que es bueno recordarlos, ¿no? Traerlos a nuestro recorderis, nuestro diario vivir, y por qué no iniciar la semana, iniciar un mes con música recargaditos de buena energía. ¿Nosotros cantando detrás de cámaras? ¿Cuándo nosotros cantamos detrás de cámaras? ¿Cuándo molestamos detrás de cámaras? No, eso no sucede. Nunca, jamás en la vida. No, la mata de la seriedad. Sí, nosotros somos la mata de la seriedad, pero sí, hoy les traemos un artista muy especial, unos artistas. Artistas, en plural. Sí, artistas en plural. Bueno, estaba hablando usted de esas canciones que normalmente se bailaba ahí con la familia, y había una que decía Amor Prohibido. Amor Prohibido, sí, bueno, sí, yo las bailaba, la verdad, no, solamente sé que me sacaba un primo, y si no habían primos disponibles, pues salíamos a bailar con mi papá o con mis hermanas o con mi mamá, pero se salía a bailar. Y la canción se llama Somos Prohibidos. Somos Prohibidos. Ay, ya, dice estamos dando bastantes pistas, ¿no? Sí, no, dice sí. Amor Prohibido, pero... Se llama Somos Prohibidos, sí. Sí, señora. ¿Y empieza? ¿Cómo es que empieza, señor? Uy, no, a ver, no dañemos la canción, no dañemos la canción. Así, de esa forma, no dañemos la canción. Amor Prohibido. Ajá. Taranala. Sí, yo no. Él canta los acordes, pero no canta la canción. Sí, exacto, es que ese me va mejor con los acordes que con la canción. ¿Será? Como que no afino y no está bien dañar la canción de esa forma cuando es una canción que ha pegado tanto en nuestro territorio nacional. Y no, ojo, porque yo la he escuchado fuera del país también. Pero ¿en dónde la escuchó? La escuché en el vecino país de Perú. Vea pues, sí. Y la bailó pues, también lo que familia. Pasa, lo que pasa es que allá ese ritmo, así como la cumbia y todo este tipo de música así, se escucha mucho en el Perú. Ellos son muy de la salsa, muy de la cumbia. Y entonces allá tuve la sorpresa de escuchar a este grupo musical que yo dije, mírenlos dónde están. Me hizo sentir pues, orgulloso señores, de ser colombiano. Pues ellos son los hermanos Medina, sí, también nos han representado, por supuesto, en muchas, no solamente ciudades del territorio nacional, sino del territorio internacional también. Y los tendremos hoy en Boyacá Despierta con su nuevo sencillo musical, con su nuevo lanzamiento, Traicionera. Como para dedicar, ¿no? Mejor no. Iniciamos ¿cierto? Siendo prohibidos y terminamos siendo traicioneros. Hágame el favor. Vean pues, las vueltas de la vida. Bueno, pues vamos a escuchar un poquitico de ese nuevo sencillo, Traicionera. Cumbia, la Medina. Él que se creía ser el dueño de tu amor, de tu sonrisa, de tus caricias, de tu cuerpo y corazón. Él te prometió todo un castillo de ilusión. Bueno, pues ahí vamos conociendo un poco de lo que es un nuevo sencillo, Traicionera. ¿Cómo la vio, Andy? Bueno, un video muy particular, ¿no? Bueno, en este tema de la cuarentena, pues muchos artistas han tomado esa vocería de seguir haciendo sus canciones, su música, pero pues obviamente como no se pueden grabar los videos como debería ser, pues toman otras alternativas y bueno, esta forma recreativa, una forma de reinventarse. Sí, animada, pues puede ser también una forma práctica de poder llevar las canciones al plano audiovisual, no solamente quedarnos para el tema de lo que es radio, sino también desarrollar esos videos que bueno, después de superada esta pandemia podremos ver esos videos oficiales. Estos son unos pequeños adelantos de esas historias y bueno, tienen un paso particular que aquí ya el joven estaba practicando. ¿Cómo es el paso? Sí, era como, se iba como hombrito para un lado, hombrito para el otro. Pero, pues, el baile no se me da muy bien, pero ahí ellos sí estaban bailando muy bien ahí.
Exactamente, bueno, leyendo un poquitico de esa historia, pues esas canciones fueron creadas también desde cada uno de los lugares donde se encuentran los integrantes de los hermanos Medina, pues también de esas formas de cómo podemos nosotros seguir haciendo música desde nuestros hogares. Hay muchos artistas que hacen sus lanzamientos en estos días desde su casa, desde cada lugar donde se encuentran, y bueno, formas de apoyarlo en las diferentes plataformas. Es que ya hemos visto cómo los artistas de una u otra forma han buscado cómo llegar a su público, ¿no? Que en este momento no podemos hacer el video con la superproducción, pero algunos están realizando videos ahí desde su casa con el teléfono celular, que ya se vuelve en una opción para lo que es en este momento el entretenimiento, la utilización de este teléfono celular para hacer los videos musicales y también videos en especial de cosas que suceden en nuestras casas. Exactamente, bueno, esta agrupación también se caracteriza por una cosa, sonar en nuestras fiestas, sonar en nuestras épocas muy festivas como lo es Navidad, como lo es cada uno de estos momentos, pues es cumbia tropical, entonces también pues hace parte de esos ritmos de nuestras familias, de los colombianos, y en esta oportunidad ese nuevo sencillo viene con un agregado más, el menor de los hermanos. Claro que sí, traen un nuevo integrante que pues al igual que los que ya llevan ahí conformando esta agrupación desde 1994, pues traen ese toque especial que los ha hecho pues ganarse su público durante todo este tiempo y que también ya los caracteriza como uno escuchar ese ritmito y decir, ay mire, ahí van a sonar los hermanos Medina. Exacto, y bueno, esos ritmos que nos acuerdan a momentos bonitos que todos hemos tenido en algún momento, que ya puede ser el tema de Navidad, de celebrar con nuestros seres queridos, pues también nos vamos a tener aquí en unos minutitos mientras que establecemos la conexión con ellos para esa videollamada. Los tenemos también aquí en el Magazine Boyacá Despierta. Iniciamos este mes con música, ¿no? Es el primer día, el primer Magazine de la semana. Tenemos oportunidades de iniciar nuevamente este mes de una mejor manera, de una mejor actitud. Y si ustedes están en casita y tienen presente que pues este es el primer día del mes, pues hay que iniciar de la mejor forma. Ya sea en nuestros hogares poner un poco de música, abrir las cortinas, de levantarnos, empezar a hacer ejercicio. Hoy es lunes y es primer día de mes. A esas personas que han aplazado el ejercicio, que dicen no, el próximo lunes, o a esas personas que han aplazado cualquier rutina, pues lo pueden hacer desde el día de hoy. Iniciemos mes, iniciemos semana, iniciemos una nueva actividad en nuestros hogares, cuidándonos todos en casa. Bueno, Angie, y es que iniciamos con música, y música que es, bueno, en un momento en el que no nos encontrábamos con todo este tema de la pandemia, pues es música de mitad de año y de fin de año. Exactamente, es de mitad de año también, ¿no? Y bueno, que esa música se extendió este año de inicio, que ya teníamos un enero extendido, teníamos 87 días del mes de enero, que bueno, se seguía escuchando esa música en nuestros hogares, en las calles, en las tiendas, en absolutamente todo lado, pues para que ustedes también la tengan ahí muy presente y hoy en este día pongan los hermanos Medina a sonar en su casa. Pues, ¿qué le parece, Angie, si escuchamos otro fragmentico de esa canción? Claro que sí, escuchemos también esa parte, ese video entero de la canción Traicionera, es un nuevo sencillo que están de lanzamiento el día de hoy. La triste enfrente mío, te abandonó como lo hiciste tú conmigo. Traicionera, me engañaste, rompiste mi corazón en mil pedazos y hoy me ruegas que vuelva. Bueno, una canción para disfrutarse en este momento también que estamos en nuestras casas, que recordemos que la cuarentena va hasta el próximo 1 de julio, pues la podemos disfrutar en nuestra casa, ahí con la familia, con los que nos encontremos en nuestro hogar. Exactamente, bueno, para bailar en estos días en nuestros hogares, podemos poner los hermanos Medina, podemos poner todo el tema de cumbia. ¿A usted le gusta bailar la cumbia? No, yo soy malo para bailar cumbia. Yo soy malo, vea, para bailar. Yo tengo la falda esa larga y para bailar así. Sí, y da la vuelta y bueno, esa falta, y que bueno, podemos crearla en casa. Yo cuando no la tenía, pues me ponía una sábana alrededor y pues ya bailaba cumbia muy fácil en mi casa. Bueno, pues yo tendría que practicar, pero pues voy a practicar un poco. Mientras tanto, vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya regresamos con más del Magazine Boyacá Despierta. Es hora del correcto lavado de manos. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos.
extendimos el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 11 de mayo. Pero para las personas mayores de 70 años y niños, se mantendrá hasta el 31 de mayo. Y es que tenemos que cuidarlos para volverlos a abrazar cuando todo esto pase. Porque son nuestra guía. Porque nos enseñan todos los días. Y porque no queremos que ninguno falte. Mantengamos a nuestros niños y mayores en casa. Gobierno de Colombia. Mucha atención. Tan solo 3.030 votos le hicieron falta al médico Alejandro Púneme para quedar como alcalde de la ciudad. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Así todo sea adverso y el rival sea el más duro de vencer, este partido lo tenemos que ganar. Debemos hacer sacrificios, pero esta lucha tiene recompensas. Nunca estamos solos. Y siempre hay una mano amiga que, así sea en la distancia, está ahí para los momentos difíciles. Ayudita de parte de la alcaldía. Hermosa, sublime e imponente. Verla así es el medicamento amargo pero necesario para curarnos de esta enfermedad. Quedémonos en casa, en familia. También es tiempo para ello. No salgamos, por favor. Cuidemos de ellos. De una vez por todas, sigamos las reglas. Es la única forma. Aguantemos esta prueba que ya tendremos tiempo para celebrar. Sin olvidar que todos los días, así sea en la distancia, hay que dar gracias. Ellos se la están jugando por todos nosotros. Por nuestras venas corre historia, ya todos lo saben. Estamos en la obligación de seguir escribiéndolo. ¡Ánimo! Que de esta salimos todos, unidos, como debe ser. El Ministerio de Educación Nacional presenta Be The One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Una herramienta para que adolescentes y jóvenes de grado 6 a 11 del país se diviertan y reten sus conocimientos en inglés. Diviértete con tus compañeros de clase o con tu profesor de inglés. Este juego educativo fue desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional para que tu experiencia en el aprendizaje sea divertida y el inglés sea una herramienta de generación de oportunidades para todos. Be The One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Disponible para descarga en Play Store de Google. Ministerio de Educación Nacional. Estos son los pasos para un correcto lavado de manos. Primero, mójese las manos con agua. Segundo, ponga en la palma de la mano la cantidad necesaria de jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Tercero, frótese las palmas de las manos entre sí. Cuarto, con la palma de la mano derecha, enjabone el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Quinto, frote las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. Sexto, lave el dorso de los dedos de una mano con la palma de la opuesta. Séptimo, con un movimiento rotatorio, frote el pulgar, agarrándolo con la palma de la mano contraria. Octavo, frote la punta de los dedos contra la palma de la otra mano, haciendo un movimiento de rotación. Noveno, enjuague sus manos con agua para retirar el exceso de jabón. Décimo, seque sus manos con un secador de viento o con una toalla desechable. Tenga en cuenta que el proceso correcto de lavado de manos tiene una duración entre 40 y 60 segundos. Durante el tiempo en el que no requiera agua, mantenga la llave cerrada. Lave sus manos cada vez que tenga contacto con lugares concurridos o de uso compartido. Unidos por la prevención. Tunja, la capital que nos une. Te tocas la cara más de 500 veces al día con tus manos, las mismas que tocaron el carrito en el supermercado, y la puerta, y el ascensor, y todo lo que otros también tocaron. Solo hay dos formas efectivas para evitar el coronavirus. Son tan fáciles que pareciera que no funcionan, porque no son medicamentos, porque no fueron hechas en el laboratorio. Por eso las olvidas. Pero todo está en tus manos, así que no te toques la cara, ni una, ni 500 veces al día. Y lávate las manos, no una, sino muchas veces al día. Gobierno de Colombia. ¿Cómo evitar el coronavirus? Evita saludar de mano o beso. Lávate las manos con agua y jabón.
Al estornudar o toser, cubre nariz y boca con el antebrazo o un pañuelo desechable. En Telesantiago, el COVID-19 lo combatimos todos. Sí, señores, como siempre, más alegres y más positivos que nunca en el magazine preferido de los boyacenses, Boyacá Despierta. Y en Boyacá Despierta, aparte de espacios para música, aparte de espacios para información, tenemos espacios para nuestros niños. Pues cantemos y aprendamos en nuestra casa. Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera. Daré un pasito atrás haciendo la reverencia. Pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, porque te quiero a ti. La Fundación Psicovalorados nos invita a que nos quedemos en casa. Recuerden que todos los niños nos gusta vivir momentos mágicos, cantando, leyendo, jugando y pintando. Ahora sí, le damos un cuento. Este se llama Martina. Y dice así: Hola, soy Martina y me puedes decir la profe Golondrina. ¿Quieres saber por qué? Sí. Escucha, cuando yo era muy pequeña me encantaba ir a jugar al bosque, aún sabiendo que mamá me tenía prohibido hacer esta travesura. Un día me encontré sin nada que hacer. Peter, un amigo colibrí, me invitó a jugar en medio del bosque. ¿Crees que eso estuvo bien? No. Claro que sí, pensé yo, a pesar de que Peter me llevó a conocer un lindo girasol. Cuando quise regresar a casa, no encontré a Peter y me sentí perdida, solitaria y muy triste. Peter no fue un amigo muy leal, me dejó sola sin saber qué rumbo tomar. Por todos los medios intenté recordar el camino hacia casa, pero lastimosamente lo único que hice fue internarme más y más en el bosque. Busqué un lugar donde refugiarme hasta el amanecer. Yo tenía miedo, padecía de hambre y lo peor, mamá ya no estaba junto a mí. Mi cuerpo estaba muy débil y frágil. Durante mucho tiempo permanecí tirada en el piso, angustiada, sufriendo de dolor, pero cuando menos lo pensé, una niña me auxilió y me llevó donde un veterinario muy famoso. Esta niña le encantaba ayudar a los animales. El día de mi partida me alistó una lonchera con mucha comida. Me hizo prometer que debía ser obediente y que las decisiones que debía tomar debían ser mejor. Recuerdo que el día que llegué a mi nido me sentí muy feliz. Ahora les enseño a todos los pájaros lo que aprendí con la niña y vivo muy feliz con mi mamá. La cultura. Sí, señores, leer y cantar en casa para dejar explorar nuestra imaginación y no quedarnos ahí como solo viendo hacia el techo, sino pues tener actividades que nos permitan darle ese ejercicio a nuestra mente. Recordemos que no solo hay que ejercitar nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Exactamente, y bueno, realizarlo en compañía de los menores de edad. Si nosotros estamos en nuestra casita, si no sabemos qué actividad podemos realizar con los menores de edad, que puede ser que no tengan la posibilidad de salir en estos momentos o que los horarios de para poder salir se crucen con sus clases, pues podemos realizar estas actividades en nuestras casas, lo que es la lectura en compañía de los adultos, una manera también de integrar a los papás con los menores de edad o también a los hermanos mayores, a los cuidadores de cada uno de estos, para poder nosotros incentivar primero que todo la lectura y también a raíz de la lectura pues la escritura en nuestros menores. Es que Angie, qué importante es incentivar la lectura en nuestros niños. Es muy, muy, muy importante que ellos desde muy pequeñitos pues tengan esa noción de seguir leyendo, de no solo verlo como una obligación que ha pasado pues durante mucho tiempo, sino verlo como algo que se convierte en algo muy importante para nosotros y que nos permite explorar. Dicen por ahí que entre más nosotros obligamos a un menor de edad a que lea, menos se va a acercar a los libros. Nosotros debemos crearle esa creatividad y esa curiosidad por acercarse a la lectura, dándole espacio también a que él demuestre o mencione y dé a conocer qué temas le interesan, qué cosa es lo que realmente le llama la atención, si son ya sean los cuentos, si son las fábulas, si son historias propiamente de la gente narradas a través de textos más
más personales, si son temas biográficos, o que, cuál es el género narrativo que prefiere, para que él, también el menor de edad, se acerque de una manera mucho más práctica y mucho más sencilla. Es muy diferente cuando a un menor de edad le dicen tienes que leerte este libro de aquí a acá, y bueno, se va convirtiendo como en un proceso mucho más complejo, mucho más sin menos gusto hacia la lectura, que cuando le damos la oportunidad al menor de edad de que nos exprese qué género le gusta, cómo le gusta leer y que lea al ritmo que él pues tiene. Pues cada uno de nosotros leemos a un ritmo diferente, ¿no? Todos nos podemos leer 10 libros en un mes, pero sí podemos ir a nuestro ritmo, y si podemos completar un libro en un mes, pues perfecto, magnífico. Bueno, y nosotros continuamos aquí en Boyacá Despierta con más secciones, con más cosas relacionadas aquí con este día, con lo que nosotros realizamos aquí en el Magazine Boyacá Despierta. Y es momento de pasar a una sección muy importante, la sección de creatividad, que para el día de hoy nos trae cosas que podemos realizar en nuestra casa. Hola, queridos amigos de Sephora Diseños para la Humanidad. Hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa matera con botellas de Coca-Cola. Es una matera de mariposas. Bienvenidos. Para este proyecto necesitaremos botellas de Coca-Cola, tijeras, un marcador, pincel y pintura para vitral. Vamos a preparar la botella de Coca-Cola y la vamos a cortar por esta parte. Las botellas de Coca-Cola son ideales para este proyecto, porque tienen estos surcos que nos ayudan a delimitar y hacer más bonitas las mariposas. Entonces vamos a marcar por dónde van los puntos que uniremos luego para cortar las mariposas. Entonces vamos a tomar en cuenta este surco, un punto acá, un punto acá y otro más abajo. Estos puntos los haremos en todos los cuerpos, cada dos cuerpos. Aquí tenemos los cuerpos, los puntos ya marcados, entonces voy a unir para darle la forma a la mariposa. Uno este con este, así. Y este con este. Así van a quedar entonces todas las mariposas. Como no es tan fácil cortarlo, tenemos que tener un orden de corte. Vamos a hacer primero las líneas, estos primeros cortes, para empezar a dar espacios. Este primero. ¿Eh? Ahora vamos a cortar este punto de acá, de aquí a acá, en todas. De manera un poco circular, listo. Entonces aquí ya estamos liberando espacio para poder mover las tijeras. Vamos a cortar aquí, el que va aquí, y luego el que va aquí.
las tijeras te van dando como la amplitud para que puedas cortar y llegar a los puntos. No es tan difícil. Las tijeras te van dando el espacio. Bueno. Ahora que ya tenemos este punto, aquí me falta. Ahora para cortar el otro lado, volteamos para que sea más fácil. Y las tijeras te dan el espacio. Este es un poquito el corte más difícil, pero es posible. Y así entonces queda la mariposa. Los cortes de la mariposa. Así. Así vamos a hacer por todos los puntos que hemos marcado. Acá ya tengo todos los cortes y me falta entonces hacerle las antenas. Entonces cortamos así las antenas de todos y vamos a pintar con las pinturas para vitral. Para aplicar esta pintura de Vitrasec, la aplicamos por este lado, que es más fácil y es traslúcida la pintura para vitral, ¿no? Entonces la vamos aplicando así. Esta es como una gota que luego esparces para que el color quede parejo y no queden espacios. Entonces es una gota que esparces, mira. Aquí ya se va viendo nuestra mariposa. Y así vamos a hacer con todas las... En caso de que en este momento no tengas pintura para vidrio, puedes usar acrílicos normales como los que tienen los niños en el colegio. Pero entonces aplícalos por este lado de la mariposa para que cuando lo pongas de esta manera lo proteja el lado opuesto de la intemperie. Entonces lo podemos pintar. Como las mariposas monarca, que tienen unas vetas. Y así la pintamos toda para darle un poco de intensidad al cuerpo y a las antenas, que sea visible. Le vamos a aplicar este negro. A todas las partes. Vamos a darle un toque haciéndole unos punticos a las alas de las mariposas. Se pueden hacer con la parte de atrás de un pincel
si tienen un repujador como estos, o puede ser también con un palito de pincho, un palito de estos que tengan punta. Bueno, entonces intentemos con este. Marcamos y hacemos los puntos. Y así nuestra mariposa va teniendo más vida. Vamos a abrir el hueco para que la planta respire por acá, para que tenga el desagüe. Vamos a abrirlo con calor. Ya vamos terminando. Así haremos cuatro huequitos. Ahora sí vamos a poner la tierra. Y a sembrar esta matica. Se ve hermosa y ahora vamos a organizar las alas de la mariposa. Para que se vean hermosas. Muy bien, se me ocurre ponerle esta cintica roja para que le dé un poco de contraste. Y ahí está, nuestro hermoso proyecto de mariposas. Espero que les haya gustado, a mí me encantó, está precioso. Bienvenidos siempre, los invito a visitarme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Un abrazo. Ahí estaremos, por supuesto, en las redes sociales de Sephora Diseños para la Humanidad, muy pendientes de cada una de estas artesanías, de estas maneras de explorar también la creatividad y de usar responsablemente, cumpliendo con las 5R también que nos dejaban ciertas organizaciones, para reutilizar todos esos elementos que son tan necesarios y que a veces sobran en nuestros hogares, en nuestras casas, en esta oportunidad de las botellas plásticas. Bueno, Giselle, de todas las manualidades que hemos hecho aquí con Sephora Diseños para la Humanidad, ajá, ¿cuál de todas ha hecho usted y dice, yo ya la tengo en mi casa? ¿Sabe qué sí he hecho muy responsablemente? El reto de la botella. El reto de la botella, sí. Tiene su botellita, la va. Y varias incluso. Con... Sí, señor. ¿Ya has llenado varias? ¿Cuántas tiene llenas ya? Bueno, tengo varias que voy poco a poco. Lo que pasa es que tengo como que una para cada elemento. Digamos, para bolsas plásticas tengo una con bolsas que ya de pronto no uso, que están rotas, que no se pueden volver a reutilizar. Las tengo ahí. Y la otra la tengo con cartón. Entonces, ahí voy. Todavía no están llenas, pero ahí voy. ¿Y manualidades ninguna? Manualidades. Me gustan las manualidades, pero desde Sephora no he hecho ninguna todavía. Ahí voy. Bueno, pues es nuestro reto también hacer una de las manualidades que nos ha enseñado aquí Andrea desde Sephora para Diseños para la Humanidad y pues tenerla en nuestra casita. ¿Sabe cuál me gustó mucho de todas, ¿cuál?, las que hemos hecho? ¿Cuál? Las que fue con laticas de atún. La materita para la pared. Para la pared, muy lindo, muy bonito. Sí, ese me gustó mucho.
Es de los que más me ha gustado. Bueno, pero nosotros continuamos aquí en el Magazine Boyacá Despierta y es momento de continuar con ese pico y cédula en los diferentes municipios del departamento boyacense. Algunos que tienen esta medida de prevención para el virus y que en este momento comenzamos con la ciudad de Tunja, quien para el día de hoy tiene ciertas modificaciones en su pico y cédula, pues va de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Recordemos que la semana pasada estaba hasta las 8 de la noche. Esta semana, por nuevas medidas, se tiene hasta las 6 de la tarde. Será para las cédulas finalizadas en 1 y 2. Para el municipio de Duitama, de 7 a 3 de la tarde, las cédulas terminadas en 0 y 1. Allí se mantiene el pico y cédula como se venía trabajando con normalidad. Nos vamos para Sogamoso, pues de 5 de la mañana a 8 de la noche pueden salir a hacer sus diferentes diligencias o mercar aquellas personas que sus cédulas terminen en 6 y en 7. En el municipio de Samacá, para el día de hoy, de 7 de la mañana a 1 de la tarde podrán salir a hacer compra las personas con cédulas finalizadas en 1 y en 2. En el municipio de Chiquinquirá, al igual que en Sogamoso, se hace la modificación por el tema de evitar aglomeraciones de personas, teniendo en cuenta la apertura económica. Esto va en Chiquinquirá de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de las cédulas terminadas en 9 y 0. Guateque, hoy, todo el día, cédulas terminadas en 8 y en 9. El municipio de Tuta, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, cédulas finalizadas en 1 y 2. Para el municipio de Villa de Leyva, que modifica su horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, las cédulas terminadas en 1 y 2. En Paipa, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, cédulas terminadas en 0 y 1. Y de 1 de la tarde a 6 de la tarde, cédulas terminadas en 2 y en 3. El municipio de Tibaná, todo el día, cédulas finalizadas en 0, 1, 2 y 3. Para el municipio de Garagoa, que también hace su modificación para el pico y cédula, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, las cédulas terminadas en 0, 1 y 2. Y en el municipio de Toca, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, cédulas terminadas en 0 y 1. Bueno, la recomendación para cada uno de los habitantes de estos municipios y de los demás es verificar en cada una de las páginas web de las alcaldías municipales el decreto por posible modificación de su pico y cédula, ya sea por cambio de horario o ampliación de los dígitos que pueden salir a mercar o abastecerse diariamente. Entonces, estar muy al tanto de las redes sociales de cada una de las alcaldías, las páginas oficiales, que allí nos muestra la información verídica de cada una de estas entidades y también la recomendación para portar su documento de identidad y el tapabocas. En la capital boyacense, en lo que respecta a la jurisdicción del municipio de Tunja, desde el día de ayer se notificó que las personas que porten el tapabocas pero lo usen mal serán sancionadas. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que lo utilicen en el cuello, que lo porten no tapándose la nariz o que lo porten de alguna forma que pues no sea la adecuada, serán sancionados aún así tengan el tapabocas. La recomendación de ustedes, portarlo correctamente tapando nariz, boca, no utilizando en el cuello. Claro que sí, y pues también tener en cuenta el uso de guantes para la recomendación de no verse contagiado con el virus o no contagiar a otras personas. Exacto, y bueno, hacer el debido proceso de desinfección antes de salir de nuestros hogares y antes de también entrar a los mismos en cada uno de los supermercados o de los lugares para abastecernos, llevar nuestra bolsita de tela, nuestra bolsita o nuestra maleta para allí depositar nuestros elementos y primero evitar el consumo de bolsas plásticas y también evitar que nosotros estemos llevando pues en nuestras manos, estar súper, como dicen por ahí, maniados con las cosas que compremos. Entonces, portar nuestros elementos, una bolsa de tela, una maleta o un bolso para poder llevar nuestras cosas. Después de realizar nuestras compras también en el transporte público, si vamos a hacer uso de este, tener en cuenta las medidas de precaución, conservar los espacios y pues si ya se tiene el tope máximo de las personas que pueden estar en este momento en el bus, por favor no subirse y esperar al siguiente bus de servicio de transporte público urbano para que pues no se vea aglomeración en este bus. Recordar también que a partir de hoy, justamente hoy, primero de junio, inicia la nueva extensión de la cuarentena, ¿no? Que va un mes, es decir, hasta el próximo primero de julio y hasta el próximo 31 de agosto para las personas mayores. Es decir, de hoy al 31 de agosto se extiende esa cuarentena para todos aquellos adultos mayores de 60 años para que sigan resguardaditos en sus casas, para que sigan manteniendo esas medidas de prevención, de cuidado personal y de cuidado de sus familias. Y hoy, por lo menos, o sea, hasta el momento se sabe que un mes más, hasta el primero de julio, todas las personas con las 41 excepciones, ¿no?
Claro que sí, y con aquellas medidas que también tomó el gobierno nacional para que pues tengan horarios y días para poder salir a realizar actividades en la calle, pero también teniendo en cuenta todas las medidas de precaución que tienen tanto los gobiernos departamentales como los locales. Si usted, señor, es transportador, si su merced va a salir de nuestro departamento de Boyacá, si su merced va a salir de su municipio, le recomendamos que descargue la aplicación COVID-19 Boyacá. ¿Esto por qué? Pues a raíz del decreto 273 de la Gobernación de Boyacá se manifiesta que se debe hacer una movilidad con responsabilidad. Esto dentro de los acuerdos que se manifiestan allí en este decreto y las disposiciones es, si usted sale de nuestro departamento, descargue la aplicación COVID-19 Boyacá. Esto lo único que va a hacer acceso o va a tener acceso desde su dispositivo móvil es a la ubicación donde su merced se encontró y va a sincronizar esos datos. ¿Qué hace con esos datos? A usted le informa, a usted le llega una notificación de si usted estuvo en un lugar donde se reportaron casos positivos y esto va a ayudar a que primero que todo se ayude en ese cerco epidemiológico que se realiza desde la Secretaría de Salud y también se benefician todos los boyacenses, pues vamos a tener también un mayor control de dónde hay puntos focales de COVID-19 y así evitamos, no hay nada mejor que nosotros ir a un lugar y saber que allí hubo un caso positivo y tomar las medidas adecuadas antes de llegar a nuestros hogares o nuestros lugares de trabajo y así pues evitamos que nuestra familia, nuestros amigos o nuestros seres queridos se vean afectados por este tema. Bueno, nosotros continuamos con más de Boyacá Despierta y en esta oportunidad quiero saludar a todos aquellos que están ahí conectadísimos con nosotros a través de las redes sociales, que nos reportan esa sintonía, que están ahí conectadísimos como siempre con Boyacá Despierta. Andrea Borges que nos dice, el reto de la botella Tunja, invitados todos a ser responsables con los residuos. Sí señora, Andrea, ella es la líder de Sephora Diseños para la Humanidad, a quien veíamos hace unos minutitos enseñándonos a hacer esa hermosísima materia. Nidia Huitrago nos dice, muy buenos días, feliz inicio de mes consagrado al corazón inmaculado de Jesús. Bendiciones para todos. Nidia, para ti también, y un abrazo gigante para toda tu familia. Germán Castiblanco está ahí conectadísimo con nosotros también. Julián Andrés Avendaño León, feliz inicio de mes, familia de Boyacá Despierta y Tele Santiago Tunja, un abrazo. Iniciaremos este mes con la mejor energía. Sí, señores, y como siempre, Boyacá Despierta, alegres y muy positivos. Está por aquí John Hernando Ramírez Franco, desde Moniquirán. Feliz semana, muchas bendiciones. Saludos desde Moniquirán. Uy, una tierra tan bella, con un clima tan sabroso, una gente espectacular y un bocadillo que ni le cuento. Yo que soy santandereana le digo, el bocadillo de Moniquirán. Y que hay que visitar, estamos esperando que pase todo esto para visitar también Moniquirá, estar compartiendo allá con su gente y sobre todo pues probando esas delicias, esos manjares que tiene el municipio de Moniquirá. Bueno, continuamos con más saluditos porque Andrés Felipe Fuentes Vargas nos dice, muy buenos días, sintonizando Boyacá Despierta desde el Roble, alegre y muy positivo. Pues nos encanta, sí señores, que esté alegre y positivo. Sí señora, nos encanta porque nosotros iniciamos siempre nuestras mañanas más alegres y más positivos que nunca, contagiándolos a todos ustedes para que pues también tengan ese inicio de mañana, ese inicio de día de la misma forma y pues sigan así, lo conserven durante todo el resto del día. Exactamente, no solamente es el inicio de la mañana, es el inicio del mes de junio, una nueva oportunidad para cada uno de nosotros que tenemos de iniciar este mes con toda la alegría, iniciar también este mes con un granito más de esperanza en este momento en el que muchas personas pues se encuentran pasando algunas dificultades. Pues ustedes también, invitación a que llamen a esas personas que se encuentran solos. Usted sabe que una persona se encuentra sola de su lista de contactos, ya el padre Justiniano también nos decía hace unos meses, llámela, esté ahí muy pendiente, envíele un mensajito, esté muy pendiente de esa persona y así también podemos sentirnos juntos desde la distancia. El día de ayer recibimos también un saludo muy especial de Marlene Vargas, que ella es una santividente que se conecta y que sintoniza el canal Tele Santiago a través de la página web, que ustedes también pueden seguir, www.canaltelesantiago.com. Nos envía un saludito muy especial desde la ciudad de Bogotá. Ella sintoniza el canal Tele Santiago, a quien también enviamos un saludo muy especial a toda tu familia y a todas las personas que sintonizan el canal. No olviden también suscribirse en nuestro canal de YouTube. Ustedes, canal Tele Santiago, lo buscan. Activar notificaciones y van a recibir ese mensajito especial cada vez que iniciemos una Santa Eucaristía, una celebración especial, y también para que se conecten estos días en la fiesta de la Virgen del Milagro el domingo a las 11. Unas invitaciones especiales de nuestra casa Telesantiago para todos ustedes, por supuesto, como nuestros grandes televidentes que lo pueden ver a través de www.canaltelesantiago.com, a través de Facebook Live como Telesantiago Tunja, a través de YouTube como Canal Telesantiago o sintonizar la señal de televisión.
Sí, señora, pero nosotros estamos llegando al final de esta emisión del magazine, pero recuerden que mañana volvemos nuevamente a las 7 de la mañana. ¿A qué hora? A las 7 de la mañana. Marcia, ¿qué hora se levanta para llegar a las 7 de la mañana? Yo me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, yo sí. Madrugador. 5:30, 5:30. Madrugador. Bueno, pues madrugadores como nuestra familia Tele Santiago, así que nos vemos mañana, 7:00 a.m, con más de Boyacá Despierta. Compañeros, familia, un feliz y bendecido día a todos. Chao, chao.